Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, el tema que nos toca esta semana hoy es sobre la victoria de Sosibini Tunsi, quien fue coronada Miss Universo 2019. Esta chica, originaria de Sudáfrica, se hizo conocida porque ser, a pesar de que decían que era de las que tenía pues, pocos arreglos y poquitos atributos y de que no salía casi en paños menores, ella fue la que se le llevó la corona, la corona y quedando como segundo lugar nuestra representante, la mexicana Sofía Aragón Torres. Y bueno, pues, y muchos salieron a las críticas de que ella no estaba bien arreglada, que bla, 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 que pa' que no tiene nalgas, no tiene atributos, no tiene buen cuerpo y etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, la envidia dando sus opiniones en estos temas al respecto, ¿ok? Y bueno, pues, ¿qué es lo que sé? Como siempre, pues hubo muchos que le. Y muchos, pues, también lo que critican que fue un arreglo total, que Miss México debía haber ganado. Y pues, yo la verdad sí, porque yo estuve viendo la cobertura de Miss Universo a través del canal Azteca 1. Y pues, vi que Miss España en todo momento nunca se mostró nerviosa, a diferencia de otras concursantes como lo fueron Perú, Puerto Rico, Albania o Estados Unidos, por así decirlo. Y bueno, lo que yo veía hasta incluso en la pregunta que le hizo el presentador Steve Harvey, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que deberían enseñarle actualmente a las niñas jóvenes? Y ella con toda serenidad contestó bien, bien claro, no titubeó. No hubo nerviosismo. Ella venía con el temple de acero que nos caracteriza a los mexicanos, ¿eh? Y tiene razón, porque una de sus palabras dijo que a una mujer lo que debería enseñarles a tener más inteligencia, no vestir, de no fijarte bien, que no nos fijemos los hombres y el resto de la sociedad a la hora de cómo se vistan ellas. Y la verdad, se llevó la ovación de todo el México. Y también del mundo entero, porque hasta yo que no estoy muy acostumbrado a ver estos concursos, ¿eh? Y lo que estoy viendo es que también le hicieron memes porque decían que tanto que tardó ella en arreglarse el pelo, tanto que también las demás concursantes en el coger el mejor outfit, el mejor vestuario, para que al final una mujer que no tuviera casi pelo, en este caso nos referimos a Sosibini, ganara la corona y se la arrebatara, porque es verdad que sí tardaron algo en arreglarse el cabello, en planchárselo, pintárselo o hacerse los distintos tipos de peinado, sin hablar del vestuario, porque la verdad cuando modelaban y pues se presentaban, una que otra llevaba ciertos vestuarios que me imagino se ha de haber sido un dolor haberlos cargado, ¿ok? Y sí, comprendo, hay que ponerse en el lugar de las chicas. Y bueno, lo que estoy viendo es que a pesar de eso, queda demostrado que Miss Universo, que Miss México, Miss Universo Sudáfrica y que las demás, les recomiendo pues a las mujeres pues que una vez más, como lo había dicho en un video pasado, que no se dejen vencer ante la adversidad, pero eso sí, una vez que como dicen, una persona, ya sea hombre o mujer, se le pone a prueba ya cuando tiene todo. Porque ahí ves que si tú cambias de personalidad, ya cuando te das todo, porque a veces pasa que el poder se te sube a la cabeza. Llegas a cambiar, a veces para mal, casi siempre, porque estaba viendo que hay muchas, no solo mujeres, sino hombres, que cuando se les sube el poder a la cabeza, el dinero, ya sean famosos, ricos, veo que cambian de parecer, ya no, ya cambian mucho de esencia, a pesar de que les dicen que no tienen que cambiar esa esencia, porque se vuelven arrogantes, se vuelven déspotas, se vuelven groseros. Y eso es lo que yo quiero entender, porque con las chicas que gane Miss Universo, con las que ya consiguen fama, yo quiero que sigan siendo ustedes mismas, de corazón puro, que sean muy buenas, que todavía sigamos idolatrándolas y sigan siendo la inspiración para muchas niñas y muchas mujeres. Solo les pido que no cambien su personalidad, no sean groseras, déspotas y arrogantes, porque he visto de chicas así que modelan y así que ganan títulos que luego pues ya pues se vuelven, cambian su modo y pues ya hasta incluso hasta sus propios amigos ya no las ven. Y en cualquier momento, ya seas tu posición social o ya seas famoso o ya seas rico y todo,
Nunca tienes que dejar de ser tú, ¿eh? Y eso es lo que estoy diciendo a las chicas, tanto a mi Sudáfrica como a la de México. Y me alegro que, por ejemplo, he escuchado de Sofía Aragón que tiene, aparte de ser escritora, que tiene varios proyectos en mente, así como pasó el año pasado con Andreas Toscanos, que ha construido refugios para perros, para personas. Y estoy muy de acuerdo con ella, ¿eh? Me da gusto que esas personas no cambien su esencia, que sigan viendo el ejemplo a seguir para muchas mujeres y hasta para hombres también, porque como sociedad debemos ver que vigilar y ver que ellas sigan siendo ellas mismas, que no sean déspotas prepotentes con otras personas como ha llegado a pasar. Hasta he visto, no solo con mí, sino con grandes empresarios como Bill Gates o Steve Jobs, que yo vi a que hasta varios actores que hasta todavía conservaban cierto gesto de humildad. Yo hasta a veces, yo me ha pasado ver que luego veía ciertos empresarios no comiendo en restaurantes caros, sino yendo al puesto de la esquina o a la tiendita de la esquina, o hasta comiéndose unos tacos en el mero, en el puestecito más simple de la esquina, por así decirlo. Eso es lo que también hacen ciertas mujeres. Yo hasta he visto famosas en fotos haciendo eso. Y la verdad sí estoy muy orgulloso de eso. Yo solo quiero decirles, sí, mi Sudáfrica, sea como sea, sé que vienes de un país que está pasando por, que ha pasado por momentos difíciles, como el apartheid y todo eso. Y ahora con lo, como ya la minoría africana, de raza negra ya está tomando ciertas posiciones sociales, solo te pido que nunca dejes de ser tú. Porque si te escogieron para ser Miss Universo es por algo que vieron en ti. Porfa, nunca cambien su esencia y siempre manténganse muy serena y concentradamente, y se superen siempre, en caso de que tengas un contrato, se superen primero espiritualmente. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Es hora de los saludos. Mando un saludo a José de Jesús Sánchez Carreño, a Jairo José Contreras Valderas, a Irujari Hernández, a Ariadna García, a Susana Sánchez, a Salomón Melo, a Manuel Butrón, a Ever Guillén, a Pedro Mares, Belén de Luna, a Julián Alberto Cuervo Reyes, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Armida Sánchez, a Alexis Soto, a Ociel Aquino, a Ángel Nicolás, a Misaday Reyes López, Yamandú Fernández de León, Nayeli Hernández, Jesús Antonio Malerba Ramírez, a Dulce Brián, Mayres Camilla, a Pablink, a Jesús Gárnica, a Lovely Chiqui, a Ana Fringes, a Iron Chic, David y Marina, y a Miriam Romero. Todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.